Bueno, buenas tardes, noche. Voy a empezar con una javera del Mochuelo que tocaba Manuel López, ¿vale? Y yo después iré explicando un poquito cómo se va desarrollando el concierto y los cantes, cada pieza, para que tengan vosotros idea de lo que van a escuchar. Del árbol que la sostiene, cuando se cae una rama, del árbol que la sostiene, el viento juega con ella. La rama se pierde y al fin la rama se pierde. El tronco siente el dolor cuando se muere la rama. El tronco siente el dolor. Las raíces lloran sangre. Viste la flor, de luto viste la flor. Muchas gracias. Bueno, van a escuchar ustedes, yo en mis conciertos no suelo hablar antes de empezar, pero en este lo requería. Van a escuchar piezas del siglo XX, que bueno, que hoy día pues agradezco que me hayan encargado este trabajo, porque descubre unos matices y cosas que se han perdido por la dificultad que tiene ejecutar. Entonces se han ido desvirtuando muchos cantes, muchos matices, ¿no? Y yo me he enamorado de este trabajo, ya no lo vaya a ver. Voy a seguir haciendo Los Caracoles, que este sí más o menos se conserva, más o menos, como ya se, como se dejó, ¿no?, en el siglo XX. Y esta pieza la grabó Manuel Centeno con la guitarra de Ramón Montoya. Vamos allá. ¿Así? Sí, por ejemplo, no se le hacía salida en la grabación original, no se le hacía salida. Y hoy día, pues, eso sí se le ha agregado, ¿no? Que ha sumado.
muchos de los cantes no se le hacían salidas, ¿no? Yo, por ejemplo, a los caracoles, pues se la voy a hacer porque hoy día eso se le ha agregado y ha sumado, ¿no? Amigo, mola. Arza. La gran calle de Arcana, como reluce, como reluce. Cuando suben y bajan los andaluces, vámonos, y al café de la Unión, donde para curro cucharero y el tato. Igual es tú eres bonita y eres bonita, el conocimiento y la pasión me quita, te quiero yo. Ay, te quiero yo más que la mano. Porque vende castaña asada, aguantando la nieve y el frío. Tus zapatos y tus medias caladas, eres la reina para tu marido. Regordona y pesada y hermosa como la recién casada, y yo la vendo o por un querer caracoles. Hermosita, dime qué ha dicho usted me. Que son tus ojos soles y vamos viviendo. Gracias. Mora. Muchas gracias. Bueno, ahora viene otro cante complicado porque
Este cante sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es un cante que graba Canario de Colmenar con la guitarra de Ramón Montoya y no hace de las dos músicas de peteneras que nos dejaron, hace las dos de arriba. En esta obra hay muchos cantes de los de arriba. Ahora lo vais a ver. Y eso es curioso porque hace las dos músicas de peteneras iguales y hace las dos valientes de arriba. Y en las que es lo que os voy a hacer porque es lo que me toca, ¿no? Respetar la música y la obra como estaba, ¿vale? Sí, se le hacía salir al cante en aquella época y hoy día a la petenera no se le hace salir. Por ejemplo, los caracoles no se le hacían y hoy se le hace, y en la petenera al revés. Oye. Como aquel fiel peregrino, ay, ay, soy como aquel de penitencia estaré, voy en busca de un asesino, mar de mi corazón. Voy en busca de un asesino que me ha robado tu querer. Oh,
va llorando, oh, por la calle. Ven acá y llora conmigo. Madre mía, ay, de los dos. Ven acá y llora conmigo, que tampoco madre tengo, que tampoco madre tengo. Ay, que la perdí de mi mano, y que tampoco madre tengo. Ay, que la perdí de mi mano. Mora, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer las lágrimas del querer, que son unos fandangos seperianos, que se grabó también con la guitarra de Manolo de Badajoz. Fandango hay una pila, ¿eh? Fandango hay unos pocos, pero todos son preciosos. Yo vengo de la tierra de eso y estos fandangos, la verdad que me han enamorado. Maya Mora. Comparación no tenía las lágrimas del querer, no tienen comparación el hombre de más talento, no manda en su corazón y muere sufrimiento. Yo por ti no miro a nadie, tú me estás martirizando. Y yo por ti no miraba a nadie, los celos te están matando. Y yo te juro por mi madre que solo en ti estoy pensando. Son falsos como tú eres, los juramentos cachao, mujer mala. Son falsos como tú eres, con lo que a mí me ha pasado. Yo ya no creo en la mujer, dejando a mi madre. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora viene una de las joyitas para mi forma de yo soy un loco de esto, ¿no? De estas cosas. Yo tengo 7 discos en el mercado y creo que he dejado 3 legados de cante, ¿no? O 2, y los de Toronjo 3. Sí. Me gusta la investigación y el poner en pie. Y este cante, pues cuando lo escuché la primera vez me enamoré de él. Es una zambra. Está como catalogada como la praviana. Y la canta el niño de las rosas finas. Y la guitarra de Antonio Moreno. Y es un cante que me ha enamorado. Yo no lo había escuchado en mi vida. Pero no lo había escuchado. Yo lo digo aquí abiertamente porque es verdad. Lo entiendo. No lo había escuchado porque es tan complicado de ejecutar. Y hoy en día hay tan pocos locos como yo que les gusta tanto esto. Que la gente no se para, y menos la juventud, ¿no? Yo soy joven, yo tengo 43 años, pero soy un enamorado de estas cosas. Y para mi forma de verlo, este cante es una joya, pero literal. Lo voy a ejecutar ahora mismo y se lo voy a dedicar a todos ustedes. Y Nora. Más vale que no la viera, que yo
yo la he visto bailar. San Vicente la barquera. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer? ¿Las cámaras y cámaras? Muchas gracias. Ahora os voy a dejar con Álvaro Mora, que nos va a hacer una de las dos piezas que estaban en este documento, de las 16 piezas y 14 de cante y 2 de guitarra. ¿Vale? Le voy a dar un fuerte aplauso. Thank you.
Gracias. Bueno, ahora voy a ejecutar Fandango del Gran Poder del gran genio Manuel Vallejo con la guitarra de Miguel Borrul. Estos fandangos también son una joya. Aquí son todas joyas, en verdad. Joya. Dice que tiene madre, envidia le tengo a aquel que dice que tiene madre, la mía no la he conocido porque se murió en la calle al tiempo de ir, hey, yo haber nacido. Esperanza, mi pena yo le conté, y como esta señora buena me mandó al ver gran poder, y ese me alivió. La pena. Mi caballo se paró y antes de llegar a tu puerta. Mi caballo se paró, parece que yo comprendía que me lo hacía traición, llevarme para atrás quería. Otro de los cantes que me han vuelto loco, la serrana. Y este me... Dos segundos, porque son muchos cantes, para no enrollarme mucho. Este cante me sorprende, que el remate de la serrana, pues se remataba con la... se remataba con el propio cambio de la serrana. Y como ese macho, digamos, no tenía tirón, no tenía fuerza, ¿no? Pues se le añade el cambio de María Borrico, ¿no? Es otro de los cantes. Pero claro, cuando uno tira de esto, este remate es más bonito que el de María Borrico 1,5 millones de veces. Yo lo digo bajo mi modesta opinión, ¿no? Como aficionado, como digo, que soy un loco de estas cosas, ¿no? Y es porque lo remata abajo, pero abajo en el subsuelo. Claro, cualquiera no lo ejecuta eso, evidentemente. Por eso se modifica y se cambia, no lo entiendo. Esta es otra de los descubrimientos que ha hecho uno, que ahora cuando vaya a los conciertos, pues cantaré esta serrana como...
menos para que los jóvenes la conozcan y acercarlo a esa pureza, ¿no? Que es lo más, yo creo que es lo más importante, ¿no? Vamos, ya, Mora. Este cante en la pieza lo canta Antonio Grau y este cante era orquestado y bueno, ahora lo voy a escuchar con una guitarra. Muchas gracias. Bueno, no tocaría ahora, pero lo digo ya, lo tengo que decir ya, porque si no voy a reventar. Dar las gracias a la Fundación Tres Culturas y a la Fundación Blas Infante por hacer estas cosas tan bonitas, estos tres conciertos tan bonitos y gracias a ellos, pues rescatar este tipo de cosas tan bonitas que tenemos en esta tierra, de músicas y de letras.
que son nuestras y que hay que ponerla en pie para que perdure para los siglos de los siglos. Y la verdad es que quisiera que le diera ahí un fuerte aplauso por el trato, Laura, desde el primer día que me llamó. Parecemos familia desde el primer momento y el trato ha sido espectacular. Entonces quisiera que le diera ahí un fuerte aplauso a la Fundación Blas Infante por el trabajo y por esto tan bonito que llevan a cabo. Bueno, ahora voy a ejecutar otra pieza que es el Mirabrás y lo cantaba Manuel Centeno y le tocaba a la guitarra Ramón Montoya. Este cante tiene, aquí hay dos músicas y este cante faltaría una música que en esta pieza no estaría grabada, pero bueno, es verdad que también hay cosas que son diferentes a lo que uno está acostumbrado a escuchar en la cuadratura y en la forma. Cante muy cortito pero muy bonito también. Que con el Mirabrás, que con el Mirabrás, y andar eres bonita y no te casa, y eres bonita y no te casa, y alguna falta para encontrar. Y ya está, otra vez besado. Y ya está, otra vez besado. De mi serrana huele a mosqueta y yo te quiero, pero de vergüenza no te lo veo. Tiene un diente y tiene unos dientes, tiene unos dientes, tiene unos dientes, chiquerretito de arroba, chiquerretito, chiquerretito de arroba, de arroba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este que viene ahora es con la pieza que más me ha dolido la cabeza. Y ahora lo voy a resumir. Estos son Fandangos Mineros de Antonio Grau Gaucel. Dios que me sé hasta. Este cante también estaba orquestado. ¿Y por qué me ha dolido mucho la cabeza? Porque yo grabé una antología del cante minero donde grabé 20 cantes de música diferentes. Que en la actualidad, en 2014, no lo había hecho nadie en la historia, grabar 20 cantes de música diferentes, 20 cantes mineros. Y con este me ha dolido mucho la cabeza porque tiene cosas que son muy complicadas de ejecutar. Y hasta antes de ayer me ha dolido la cabeza con esta pieza. Y ahora la vais a escuchar otra joyita, ¿vale? Vamos, Yamora. Thank you.
tempranico me levanto. Como un minerico bueno, tempranico me levanto. Y preparo mi barreiro. Mientras la preparo canto. Ay, no pienso en lo que espero. Fandanguillo mientras el minero canta. Ay, el pozo fandanguillo sin dar traí a su garganta, y una murga y un chiquillo. Rezan y lloran por aquel que falta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer otra pieza de Manuel Vallejo. Se cataloga como bulería. Le tocaba a Miguel Borrull, pero realmente es una bulería por solea, una solea por bulería. Bulería por solea y solea por bulería es lo mismo. Lo resumo para que lo entendáis. Solea por bulería se le llama aquí en esta tierra, en esta ciudad, en Sevilla, y en Jerez se le suele llamar bulería por solea, pero es lo mismo. ¿Vale? Vamos ya. Thank you.
que motivo no te ha dado ni a ti, ni a ti, ni a tu madre. Qué malamente te mira. Habla quisiera contigo. Yo quisiera hablar contigo pa' que la causa me explique cerrada. Maligna nuestra separa para pa' que la causa me explique cerrada. Maligna de nuestra separa para cerrar. Y que yo contigo no igual. Ay, para entender de tu amor, que yo contigo no igualo, ay, que yo contigo no igualo, ay, ay, eso sería el negro, dime yo, porque la sangre te ganó, eso sería el negro. En el dinero, porque la sangre le ganó. Gracias. Algo por aquí. Seguimos. Ahora vamos a hacer la malagueña de Juan Breva, ejecutada por Canario de Colmenar con la guitarra de Ramón Montoya. Este también tiene guasa, este cante es bonito. Me ha costado. Vamos ya. En la agonía de un rey, hay cuatro sabios se encontraban. En la agonía de un rey, los cuatro seis horrorizaban. Porque me mandaba Dios la ley y en ella la fe,
Ahora voy a hacer otro cante del Mochuelo, otra pieza del Mochuelo, y la tocaba Manuel López. Los que habéis entendido vais a ver que es la letra realmente de La Caña, pero es una bandolao, además con una guasa que no vea, musicalmente unos arcos melódicos increíbles, pero realmente yo creo que de ahí sale La Caña, evidentemente, después ya analizando la historia de este bandolao. Posteriormente sale la caña seguro. Poquito, ahora voy a dejar con la segunda pieza de solo de guitarra, una zambra gitana de Miguel Borrull, con Álvaro Mora, y le vaya a dar un fuerte aplauso, lo vaya a disfrutar. ¡Olé! Thank you.
Bueno, vamos llegando ya al final, ya queda poquito. Quedan dos cantes, ahora vamos a interpretar la candonga, que son bulerías canasteras. La interpretaba José Sepero con la guitarra de Manolo de Badajoz. Esta es otra joya, así que son todos que los cantan bonitos todos ellos. Debajo de una matita se pusieron a jugar. Ay, candonga, candonga, querida. Y ay, candonga, cuando serás mía. ¿Quién te puso a ti, candonga? Candonga de San Antonio. ¿Quién merece la candonga? Y eres la luna y el sol. Ay, con entrar tu cuartito a deshojar y un cuartito de conversación. Vino la justicia de ella y prisionero me llevó. Ay, candonga, candonga, querida. Y ay, candonga, cuando será mía. Mira que te lo levanto. Mira que te lo levanto. Y un farcito testimonio, prima mía de la hora. Para que no me suma hasta mi vida. Al fin tengaste cartero. Tengaste cartero, pero me trae una carta de la persona que me quiere. Pero me trae una carta de la persona que me quiere. No me la dejaron ver cuando su agonía estaba. Fatiga grande para la semana. Y cuando su agonía estaba, fatiga grande para la semana. Muchas gracias. Ahora, bueno, llegamos al final. Me despido cantando por Fandango, como solemos hacer en mi tierra. En este caso, en la obra, había varios bloques de Fandango. Estos Fandangos los interpretaba el Niño de las Rosas Finas, la guitarra de Antonio Moreno. Y bueno, antes de finalizar, pues dar las gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde-noche, tan bonita en este sitio tan espectacular. Y dar las gracias por apoyar la cultura, la música, la forma de expresarnos nosotros, los andaluces. Esto es lo que somos y lo que es nuestra cultura, ¿no? El flamenco es lo nuestro y da mucha alegría pues venir a los sitios y verlo lleno de gente interesada por nuestra música, como decía. Y me gustaría agradecer a la dirección del Centro de Estudios Andaluces por este encargo que me han hecho de interpretar estas piezas musicales de la colección de los discos de pizarra de Blas Infante, que se encuentran custodiados en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Como he dicho antes, tengo 7 discos y, bueno, gracias a Dios, tengo muchos premios, entre ellos la Lámpara Minera. Y este trabajo, este encargo, pues
lo digo públicamente, ha sido de los más bonitos que he hecho en mi carrera, porque me ha embrujado, me ha embelesado, me ha entusiasmado y me ha enamorado. Si Dios quiere, pues, y me dejan y tengo tiempo, porque tengo otras muchas cosas, me gustaría llevarlo al estudio, las 16 piezas para grabarlo, porque es una pena que músicas tan bonitas se pierdan. Para acercar a los jóvenes, como decía antes, pues seguramente que lo lleve al estudio y lo grabe. Sin más, termino cantando por Fandango y, lo dicho, daros las gracias de corazón. Y nada, espero que nos veamos pronto en alguna de estas y espero que hayáis disfrutado por lo menos la mitad que hemos disfrutado Álvaro Mora y yo. Un aplauso para Álvaro Mora también, por favor. Llevamos 2 meses encerrados con esto. Literal. Lo veo más que a mi mujer y a mi niña. Oye, Amora. Lo llevo mucho acá. Soy de casa de señores, lo llevo mucho a dar, porque estoy tan a la reunión, mi fandango es el de la mar, y no vale la discusión. Parecen tus pestañas, manojillos de alfileres. Parecen tus pestañas, y cada vez que me miras, me los clavas en el alma. Ay, manojillos de alfileres. Alegre el pajarillo cuando viene la clara del día. Canta alegre el pajarillo y cuando la sierra mía le canto yo un fandanguillo y ella lloraba mía. Era buena esta mujer, mi madre me aconsejaba. Era buena esta mujer, luego ya sola lloraba, porque llegó a comprender que era farsa. Fandango se cierra las grandes fatigas mías. En un fandango se encierra porque perdí mi alegría cuando me echaron la tierra y a la pobreza. Ahora.
y solo. Muchísimas gracias. Felipe, un aplauso para el sonido, por favor. Felipe, fenómeno.